¡Ja! ¡Hakuna Matata! Aquí les traigo un nuevo video y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un tutorial. No les voy a enseñar a hacer un tutorial. ¡Hakuna Matata! Aquí les traigo un nuevo video y el día de hoy les traigo un tutorial, pero fantástico, fenomenal, súper, súper bueno para sus mundos de Minecraft. Y el día de hoy es un elevador secreto, como pueden ver en el título. ¿Y qué secreto? ¿Se nota a simple vista? Pues no, yo no lo... ¿Ustedes notan algo aquí raro? ¿No? Pues ¿esta casa notan algo extraño? ¿Se le ve algo raro? Pues no, obviamente no, porque esta es una casa normal. Pero bueno, vamos al lugar donde sí está lo extraño. ¿Qué pasa si en este lugar, justamente en esta villa... Diego, esto lo puedes esconder en una villa, en un bosque, en una mina, en donde tú quieras puedes esconder esto. No es a fuerza una villa, pero yo lo hice aquí porque pues, está muy cool aquí. ¿Qué pasa si pico tres veces la campana? 1, 2, 3, pues no pasa nada porque es una campana y no va a pasar nada, absolutamente nada. Están locos, pero ¿qué pasa si yo echo, pues no sé, qué les parece un bloque de tierra por aquí? Y ¡pum! Que se abre mi base secreta. Vean qué genial está aquí mi base. Tengo todo lo necesario para sobrevivir, para hacer un buen survival. Y por aquí me puedo regresar simplemente agarrando el objeto que aventamos del cofre. Entonces, como pueden ver, es un elevador súper, súper sencillo de hacer. Realmente no necesita pues muchos materiales. Pero es pues súper útil porque ustedes llegan aquí a cualquier lado. Les digo, yo lo hice aquí en un pozo de una villa, pero lo pueden hacer ustedes donde se les pegue la gana. Tiran un bloque ahí, bajan, y si quisieran cerrar para que nadie más supiera que están aquí, simplemente quitan este objeto y esta cosa vuelve a subir todo. Entonces les voy a enseñar a crear esto y nos vemos en unos cuantos segundos. Y bueno, gente, el tutorial se los voy a hacer en un mundo super plano para que sea más fácil para mí y para ustedes entenderlo. Entonces, bueno, vamos a poner los materiales, que les voy a decir cuáles son. Van a estar aproximadamente 20 de obsidiana, más o menos. Yo creo que con 18 les podría bastar, pero pues con 20 es más que suficiente. 4 pistones pegajosos, 4 bloques de slime, 4 repetidores, 3 polvos de redstone, 2 hoppers, un cofre, un comparador, un rail del que sea, un minecart con hopper y una palanca, una antorcha de redstone y cualquier bloque que sea para nuestra construcción. Ahora tenemos un pequeño problema y es que aquí en los mundos super planos, como pues ya muchos sabrán, es que no tienes como mucha capacidad para cavar y se me acaba aquí el suelo y si me voy para acá me muero. Entonces no queremos eso y lo que voy a hacer yo entonces es hacer como una estructura aquí arriba. Ahora, lo que ustedes van a hacer va a ser una estructura, un hueco, por decirlo así, de 4x4. Entonces es 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4. Y ya nada más quitan toda esta tierra. Y listo. Y de profundidad tienen que ser en total 7 bloques de profundidad. Ahora, pues ya quitamos uno, entonces nada más le faltarían 6. Entonces tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero como aquí se me acaban, pues vamos a hacerlo en la superficie. Y en el fondo tenemos que fijarnos en los 4 del centro. ¿Por qué? Porque esos van a ser nuestros bloques principales. No necesitan cambiarles el color, no necesitan ponerles nada ni cambiarles el material. Simplemente saber cuáles son los 4 del centro. Para ustedes va a ser mucho más fácil porque ustedes van a tener como un túnel. Yo tengo todo el pasto porque pues como estoy en super plano, tengo todo el pasto y pues me cuesta mucho más trabajo. Entonces, bueno, vamos a agarrar los materiales. El bloque que sea que quieran de construcción, les digo, puede ser piedra, puede ser madera. Vamos a ponerlo aquí, al lado. Una vez que pongamos ese bloque, vamos a saltarnos uno y vamos a poner un bloque aquí. Después vamos a poner un bloque y arriba de este, uno de obsidiana. Este lo vamos a romper. Después, al lado del de obsidiana, vamos a poner cualquier otro bloque y arriba más obsidiana. Y este bloque lo vamos a romper también. Es importante que rompan estos bloques porque si no se les va a descuatrapear todo esto. Luego, aquí al lado, vamos a poner 2 bloques de esta forma y este mismo lo vamos a romper. Yo estoy quitando y poniendo y quitando y poniendo, pero ustedes van a tener pared. Entonces va a ser mucho más fácil que ustedes, digamos, como que se apoyen. Aquí al lado vamos a poner uno, aquí arriba uno y aquí al lado uno más. Después vamos a poner al lado de este uno, aquí arriba este, y este lo vamos a romper de esta forma. Y por último, en este de esta esquinita vamos a poner uno, uno y rompemos este. Como pueden ver, queda de esta forma. Si quieren, le pueden ir tomando fotos para que sea más fácil para ustedes acordarse después. Ahora, con los repetidores, lo que tenemos que hacer es darnos la vuelta de esta forma y vamos a poner uno aquí, de esta forma, con 3 sticks. Como pueden ver, ya tiene uno. Entonces vamos a poner 1, 2 y 3, de esta forma. Luego aquí nos vamos a dar la vuelta y vamos a poner justamente en el que está aquí de obsidiana, vamos a poner así y vamos a poner 1, 2 y 3. Y por último vamos a poner en este otro igual, 3, 1, 2 y 3. Y vamos a poner aquí uno de redstone y uno de redstone aquí también. Y por último vamos a poner uno de redstone de esta forma aquí.
Ahora lo único que falta es que pongamos una obsidiana justamente al lado de este bloque de redstone de esta forma. Y para comprobar que todo funcione bien, vamos a activar esta palanca de esta forma. Vemos que todo se ilumina. Perfecto, muy bien. Vamos a poner los cuatro pistones pegajosos de esta forma así. Arriba de los cuatro pistones pegajosos vamos a poner cuatro bloques de slime. Y arriba de los bloques de slime voy a dejar estos bloques de slime y los pistones que ahorita ya no necesitamos. Vamos a poner aquí el suelo de lo que queramos que sea para esconderlo. Si lo quieren probar, lo pueden probar. Chequen que funcione bien. Sube muy bien, perfecto. Y que baje. Amigos, ya llegó la policía por mí, de que me estoy robando tutoriales de un gringo. Ahora simplemente tenemos que recordar en qué lugar está la palanca. Ustedes lo van a poder ver así, justamente así. Y en este bloque, donde voy a poner justamente ahora, es donde va a ir el minecart con el hopper y los hoppers. Antes de poner el minecart con hopper, vamos a poner dos hoppers de esta forma. Vamos a poner uno aquí y otro igual aquí. Y por último, un cofre. Yo les recomiendo que el cofre lo pongan viendo hacia acá. ¿Por qué? Porque justamente por aquí va a ser el pasillito por donde ustedes van a salir. Este es como el pasillo hacia donde van a salir. Ahora es muy importante que estos dos bloques, los que están aquí al lado del cofre, los pongan de obsidiana. ¿Por qué? Porque si los bloques de redstone tocan aquí, se van a llevar todo y se les va a arruinar todo. Entonces, con que pongan esto aquí, ya quedan a salvo. Igual aquí pueden poner esto así. Y aquí pueden también poner esto así. Y simplemente pónganle unos cuantos aquí de altura para que no pase nada. Y esto ya lo pueden rodear con altura. La palanca ya la podemos destruir, no hay problema. Por aquí es por donde vamos a salir, entonces ya nada más cubran esto con obsidiana. Aquí pueden cubrir sin ningún problema. Cubran, cubran, cubran de esta forma. Perfecto, perfecto y perfecto. Ahora, atrás de este cofre vamos a poner un bloque de esta forma. Voy a quitar la obsidiana para que no se confundan. Vamos a poner ahora sí un bloque aquí arriba, atrás del cofre. Y aquí atrás vamos a poner un comparador saliendo de ese cofre, de esta forma. Después vamos a poner al lado de ese comparador un bloque justamente aquí al lado. Vamos a poner una antorcha de redstone que voy a ir por ella ahorita. Y aquí vamos a poner un repetidor viendo hacia acá. Vamos a poner esta palanca de redstone de esta forma aquí, así. Como pueden ver, esto le da vida a nuestra cosa esta y subió, como se dieron cuenta. Ahora vamos a poder romper este bloque y cuando metamos cosas aquí, esto se va a desactivar, como pueden ver. Y cuando saquemos la cosa del cofre, se va a activar. Vamos a poner un minecart con hopper aquí. Vamos a tirar... vamos a poner esto así para que no se vaya a salir. Ahí está. Vamos a poner esto así, de esta forma. Y ahora sí, vamos a poner un pistón pegajoso de esta forma, así. Vamos a ponerle poder con una antorcha de redstone de esta forma. Ahora sí, ya lo podemos romper. Esta antorcha, esto así. Como pueden ver, ahora sí ya quedó tapado, por decirlo así. Y ya nada más tenemos que tapar aquí, tenemos que tapar acá. Este lo podemos romper. Y ya queda listo esta cosa. Y no se les va a olvidar en qué esquina dejaron. Porque, por ejemplo, si ustedes dicen, ah, no, pues me equivoqué y es en esta esquina. Ah, no, no es cierto, no es en esta, es en esta. Ah, no, no es en esa, es en esta. Ah, no, 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 es en esta. Y ahí ya les va a absorber. ¿Sí? Que no se les olvide dónde dejaron el minecart con hopper. Lo pueden, no sé, marcar con algún otro tipo de bloque o con algo que los haga recordar. No sé, igual pueden poner algún bloque cerca de, ah, mira, es por aquí. Y ya ahí pueden aventar sus cosas y solito el suelo lo va a recoger. Ya nada más tienen que venir aquí, sacar las cosas, si es que quieren volver a subir o si quieren cerrar la entrada. Y ya por aquí pueden construir lo que se les pegue la gana, como hacia acá. Hacia acá es como la entrada a su base. Y cuando saquen, digo, cuando metan cosas, les va a bajar esto. Y cuando la saquen, se va a subir. Entonces de esa manera tienen su elevador oculto, lo pueden poner donde sea que ustedes quieran. Se va a subir, se va a bajar. Y queda muy, muy, muy bonito. Y la verdad es que es muy fácil y lo pueden hacer súper fácil en Survival también. Y queda muy bien, la verdad. Entonces, gente, espero que les haya gustado este video. Ya la decoración del búnker en la parte de adentro sería cosa totalmente de ustedes. Pues la verdad es que es muy útil y es muy bonito. Y queda súper, súper bien para cualquier mundo, para cualquier servidor. Sirve en cualquier versión de las consolas. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no se les olvide comentar, dejar su like y compartir el video con sus amigos. Yo aquí les mando un saludo a todos ustedes y me despido. Adiós.